América tiene novedades, ya operaron a Benedetti y parece, o dicen por ahí, que le están poniendo jugadores en los 11 al Piojo. Para empezar, el famosísimo doctor Ortega, que es el mero mero sabor ranchero de los doctores deportivos en México, aclaró que Benedetti no se resintió de su lesión anterior. De hecho, dijo que la reciente lesión no tiene ninguna con la anterior. Ayer estaban con el pendiente porque habían dicho que a lo mejor lo habían adelantado y vieron las imágenes en televisión, pero ya después se le checó y no hubo daño en el injerto que se le hizo. Dijo que el ligamento nuevo que le pusieron está perfecto. Esta es una nueva lesión y el chavo del América ahora tiene una en el menisco medial que fue relativamente leve, porque el propio doctor Ortega ya operó al colombiano y tras la operación, que fue todo un éxito, dijo que el tiempo de recuperación será solo de 4 a 6 semanas, pues a diferencia de su primera lesión, esta, según el doctor, no fue tan grave. Por otro lado, comienzan a sonar fuertes rumores en Coapita la Bella de que Santiago Baños está imponiéndole jugadores al cuadro titular de Miguel Herrera. Dicen que Piojo pensaba echar mano de la cantera y usar a jugadores como Ramón Juárez, Jared Ortega y Carlos Vargas. Pero Baños pidió que no pusiera al primero en esta temporada y a los otros dos, pues ya sabemos que los mandaron prestados a Mazatlán y Toluca este verano. Todo porque quiere poner a jugar a Cáceres y por alguna extraña razón al Huesito Reyes. Qué loco que quieran poner a esos jugadores, ¿no? ¿Será que a lo mejor los quieren vender en el próximo mercado y sacarles el mayor provecho posible? Yo qué sé. Y ustedes, conociendo al Piojo, ¿creen que se dejaría presionar para ajustar sus alineaciones? Yo por ahí tengo mis dudas.